Hola, soy Antonio Rosique. Bienvenidos a Vidas Apasionantes. El básquetbol es probablemente el segundo deporte más practicado en México. Pero de esos millones que lo han jugado en nuestro país, solo 3 mexicanos en toda la historia han logrado llegar al mejor básquetbol del mundo, a la tierra soñada de la NBA. De Horacio Llamas a Eduardo Nájera y a últimas fechas Gustavo Ayón. A esos tres nombres se reduce la breve colección de jugadores mexicanos que han superado esa exigente barrera que divide a los superdotados, a los jugadores de élite del resto. La NBA es muy bonita, es espectacular, tienes todo lo que te puedas imaginar. No mueves un dedo, sino te ayudan en todo, te apoyan en todo. Yo sentía que yo me movía normal. Y el resto del público y los jugadores estaban como que en cámara lenta. Pero más allá de las fabulosas arenas, de las duelas históricas, de los sueldos millonarios, más allá de las grandes figuras, hay muchos profesionales que viven alejados de los reflectores. Hay también quienes luchan entre las sombras. Hay también un lado oscuro de la mejor liga de básquetbol del planeta. Todo mundo te habla por interés. Son pocas las personas que realmente te hablan por el tipo de persona que eres y el tipo de calidad o la calidad del ser humano que tú eres. Yo personalmente he cerrado mi círculo. No he dejado entrar a nadie más que no me conociera antes de yo ser NBA. Sigo con mis mismos amigos de la infancia, sigo con mis amigos de la universidad. Si ahorita viene todo el mundo y es mi amigo, todo mundo te ofrece negocios, siendo que yo no tengo dinero porque yo he pagado $1,500,000 en España para poder venir a la NBA y tengo 2 años pagándolo. En España sí vi que había agentes, y esto no vi que lo hicieran, que le pagaran, sino jugadores me decían que había agentes que les pagaban a los de la estadística para que les pusieran más rebotes, no puntos, porque se ve, ¿no? Más cosas que según esto hace a un jugador más completo y así poder venderlos. Nunca me tocó a mí ver, pero me dijeron jugadores que eso se usaba. Eduardo Nájera es la gran figura mexicana de este juego. Sin llegar a ser una estrella de la NBA, durante 14 temporadas, Nájera se dio a respetar en el mejor básquetbol del mundo. La gente me sigue un poquito más por ser mexicano, hispano. Y me siento cómodo teniendo esa responsabilidad. Sin embargo, la historia del sinaloense Horacio Llamas fue muy distinta. Horacio fue el primer mexicano en llegar a la NBA, pero solo pudo mantenerse ahí durante 2 temporadas y tan solo participó en 28 juegos. Me fui después de la prepa a estudiar un semestre en el TEC de Monterrey. Representé a Nuevo León en un torneo de primera B en Baja California Sur. Y ahí me entrevistó a Vencio Flores. Y en la portada sale abajo que dice Horacio Llamas, mi sueño es jugar en la NBA. Yo lo dije porque me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Sin ninguna malicia, sin ninguna presunción. Pero todos me decían, ¿por qué dijiste eso? ¿Estás loco? ¿No vas a jugar? ¿Eso no vas a llegar? Y me dijo, pues es mi sueño y yo voy a tratar de seguir mi sueño, mi meta. Yo sabía que tenía que ir diferentes pasos para tener esa oportunidad. Y
me fui, me decía, no digas eso, no digas lo que tú quieres hacer. Digo, le dijo que me conocía y que yo medía 2 metros 13 y me dice el entrenador que él pensó, no es cierto, no hay ningún mexicano que mida tanto. Y cuando yo llegué a Nogales, porque tomé un camión del DF hasta Nogales, y me acuerdo y todavía me duele, me canso de estar tantas horas, llega y me ve y dice que lo primero que pensó, a mí no me importa si él sabe jugar o no, él va a jugar, yo lo voy a hacer jugar. Él también me ayudó muchísimo, estuve 2 años ahí en Tucson, y de ahí fue ya esperar al draft, donde no quedé, que fue también una experiencia muy como tipo dramática, porque me han dicho, sí, tú vas a quedar en segunda ronda. De hecho, yo lo vi aquí en Sinaloa con la casa de un amigo mío, porque nomás se veía en parabólica. Todavía no pasaban NBA, ni menos el draft. Lo vi en la parabólica y esperé toda la noche. Mis amigos tuvieron que salir con su familia y me dejaron ahí en su casa viéndolo. Pues no salí, me fui a mi casa. Creo que no sé cuántas miles, cientos de lagartijas de dominar le puse para descargar mi coraje, llorando. Ya, pues como que lo cansado me hizo dormirme y en la mañana siguiente me hablan los Lakers para que si quería jugar a la Liga de Verano con ellos. Claro que sin pensarlo dije que sí. Y fue mi primera experiencia jugando con algún equipo de la NBA. Claro, en Liga de Verano, pero era Liga de la NBA. Fue cuando Phoenix me habló y me invitó a reforzar, sino te dan un contrato de 10 días para ver qué tal encajas en el equipo. Y eso no, fue muy chistoso porque en los 10 días no jugué. Nomás entrenaba y no jugaba. Me dieron otro contrato de 10 días. Igual, no me metían. Y estaba entrenando y me ponía a entrenar como loco, pero no jugaba. Y estaba vestido y estaba ahí, pero no me metían a jugar. Teníamos muchos jugadores también que eran estrellas en otros equipos y los juntaron en Phoenix. Ya cuando iba a terminar el contrato, el segundo contrato de 10 días, y estaba preocupado porque no había jugado, y si te quisieran contratar otros 10 días, tenían que contratarte por el resto de la temporada. Entonces decía, no, pues no me van a contratar, ellos me van a decir gracias y después vemos qué onda. Pero sí, me contrataron y días después fue mi primer juego y fue en Dallas. Casualidad de que mis papás habían ido a verme jugar a Dallas. Rebote que hubo, lo agarré y la primera pelota que me dieron para tirarla, la metí y eso fue como comenzó todo. Para el nayarita Gustavo Ayón, la NBA ha sido una aventura sinuosa. Ayón destacó en Europa, en la Liga de España, pero se ha encontrado con un ambiente muy diferente en la NBA. Cuando llego a España, yo voy de aquí de México siendo el mejor jugador de la liga y llego a España y te mandan a tercera división. O sea, es bajar del cielo al... va menos... no sé cuántos metros abajo de la tierra, ¿no? Y empezar y tienes 23 años y estás jugando con jovencitos de 17. Tú dices, yo no estoy para esto, pero tienes que pasarlo, es un proceso que tienes que pasar, que te tienes que adaptar ya sea a los 20, a los 15, a los 23, a los 24. Pero lo tienes que pasar y que te dijeran, mejor regrésate a México a jugar fútbol. Regrésate a México a jugar fútbol. ¿Qué haces tú jugando básquetbol si en México ni básquetbol se juega? Entonces llego al vestidor, llego a mi casa y era una rabia de decir, yo puedo hacer esto, ¿por qué la gente no cree? Decía yo. Again, they played last night. They won in Oakland. Here's another look at that pass. Ya es mi cuarto equipo en la NBA y al ritmo que voy,
voy a terminar con la NBA, seguro, ¿no? Si sigo así. Hoy Atlanta tiene que ser el paso para lo que quiero lograr en mi carrera. Me veo jugando y teniendo minutos, y me veo realmente haciendo una buena dupla con Al Horford. Eso me encantaría, ¿sabes? Eso me encantaría. Y el Atlanta tiene que ser el trampolín para lo que yo busco dentro de la NBA. Es un país precioso, es un país que me dio lo que tengo hasta ahora, que me ayudó a llegar a donde estoy. Regresaría, pero este año no. Sí, más allá de las luminarias, de las arenas de ensueño, de los sueldos inimaginables, hay muchas historias de lucha y dolor fuera de las duelas. Hay relatos de soledad y a veces de incomprensión. Porque así como la NBA ofrece los mayores privilegios que puede tener un basquetbolista, exige también una altísima cuota de entrega y sacrificio, de sangre y de sudor. Eran historias muy, muy bonitas que todo eso te enseña. Todo eso te enseña. Al llegar a la NBA, pues también había el típico que quizás se creía o quizás hacía bromas pesadas, ¿no? Ya dependía de cada uno de que hasta qué grado las dejabas llegar. Hubo varios jugadores que por sentir quizás que yo jugaba muy fuerte o algo, de repente fuera del entrenamiento, me decían algo de broma, pero yo no lo tomaba tanto de broma. Un jugador una vez que fuimos a jugar a Miami, creo, o a Orlando, siempre me agarra carrilla, porque él estaba más chapo que yo, es afroamericano, y me decía, no, sí, yo te puedo pegar, y yo sé pelear, y yo le decía, sí, cuando quieras, pero yo tengo unos amigos que vas a ver. Y no, hombre, estábamos en el hotel y de repente salgo de mi cuarto y él sale con unos amigos que eran exjugadores de fútbol americano. Medían como 2 metros, pero al cuadrado, y con caras así de malos, y uno dije, hola. Me quedé callado así como diciendo, pues ni modo, si me van a pegar entre todos, me van a pegar. Y era broma, pero él se ponía serio cuando me decía, ándale, mira, aquí están mis amigos, ¿qué decías de ellos? Y yo me quedaba así como que, pues qué, lo que quieran, pero me agarran y me van a desbaratar. Hay muchas apuestas que no se ve. Pero no estoy hablando tanto apuestas de que tu equipo gane o pierda y yo apuesto porque mi equipo. Cartas se jugaban entre ellos, pero y sacaban pacas de un montón de dinero. Yo me quedaba, yo traía mi billeterita con 3 de $100 apenas y me sentía un millonario porque jugaban como que pollas, que le dicen, ¿no? Y se juntaba. Y ¿cuánto dinero es eso? Como que la NBA era una prueba de qué tanto aguantas sin quebrarte. Y los que no se quebran son los que obtienen más respeto sin tener que ir a golpear a nadie, sin tener que ser malo, sino que te prueban, pues. Igual, Jordan era famoso. Si tú jugabas en contra de Jordan y lo defendías y no querías pegar, o si le decías, lo chocabas fuerte y le decías perdón, él perdía el respeto por ti. Nájera, Llamas, Ayón y los que vengan. Aunque no seamos capaces de dimensionar el tamaño de la aventura, millones de jóvenes mexicanos sueñan todos los días con jugar en la NBA. Son historias descomunales. Son jóvenes que apuestan por tener una vida apasionante. Soy Antonio Rosique. Hasta la próxima.